Definitivamente el gobierno le ha dado la importancia al río Magdalena en dos temas fundamentales. El primero, la inversión de cerca de 400 millones de dólares para que este río sea navegable desde el interior del país hasta Barranquilla. Y por supuesto, tener 40 pies de calado en el acceso, donde con cerca de una inversión de 20 mil millones de pesos se le han brindado a la ciudad estas herramientas para que definitivamente sea competitiva y capital del TLC. El tema del río Magdalena... En esta propuesta de plan de ordenamiento territorial que está proponiendo la administración Elsa Noguera juega un rol fundamental. Es el eje estructurante por el cual toda la norma y toda la propuesta de plan de ordenamiento se está basando. Nosotros queremos que la ciudad vuelva y retome esa cara hacia el río, pero también que disfrute de esos momentos alrededor del río, pero al mismo tiempo que se vuelva en ese nodo económico eficiente para conectar al centro del país y al mundo a través de ese río Magdalena. Es a Barranquilla, a pesar de que no es en el terreno de Barranquilla donde mucho del escenario del desarrollo va a ocurrir, sí es a Barranquilla el que le toca jalonar mucha de la inversión que corresponde en materia ferroviaria, en materia vial, en materia de interconectividad. Por ejemplo, un solo ejemplo, el puente que hay que hacer en Salamina, Puerto Giraldo, para integrar una importante zona del departamento del Magdalena con el departamento del Atlántico, y ahora mucho más que se está haciendo la vía de la prosperidad. En fin, son muchos aspectos que hoy vamos a presentar de una manera clara y contundente. Que realmente necesitamos los espacios para realmente desarrollarnos hacia el futuro, necesitamos los espacios para los nodos logísticos. Entonces eso hay que pensarlo, porque después va a ser muy costoso para todo el mundo poder desarrollar esto. Entonces es mejor desde ahora hacer el planeamiento hacia futuro, realmente seguir este plan, porque otra cosa que tenemos que pedirle es que esto no se quede en letra muerta. Muchas veces los POTS se desarrollan y cuando se requieren los recursos, digamos, no están los recursos o no se aprueban, entonces queda prácticamente letra muerta. Ojalá esto pues lleguemos a un consenso, lleguemos a un apoyo general y que podamos desarrollarlo.